El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del coronavirus, llegó este jueves a la ciudad china de Wuhan. El equipo deberá seguir el protocolo de prevención contra la COVID del país asiático y guardar cuarentena durante 14 días antes de comenzar sus pesquisas sobre el terreno. La misión prioritaria para la organización está formada por científicos provenientes de Estados Unidos, Japón, Rusia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Qatar. La llegada del equipo causó polémica en las últimas semanas después de que la OMS afirmara que Pekín estaba poniendo trabas a la misión, aunque las autoridades chinas negaron estar poniendo impedimentos. El objetivo de esta misión es encontrar el posible origen animal del SARS-CoV-2 y sus canales de transmisión al ser humano. Pese a que la teoría inicial es que se propagó a través de un mercado de productos frescos y animales en Wuhan, la prensa oficial china ha impulsado en los últimos meses una narrativa alternativa que asegura que ese brote se podría deber a alimentos congelados procedentes de otros países. Aunque expertos de la OMS ya visitaron China con este propósito en febrero y julio del año pasado, la organización de esta misión se ha demorado durante meses y ha estado rodeada de secretismo, tanto por parte de ese organismo como de las autoridades chinas.